Muy buenos de YouTube, soy Jerry, bienvenidos un día más al canal, a otro capítulo de Dark Souls. Continuamos este juego que es la leche. Estamos ahora mismo en Anor Londo, de acuerdo, en las zonas creo que van a ser más importantes del juego. Tiene pinta que es de las más importantes porque tiene mucho que ver con la historia, con la parte que nos toca ahora, que es conseguir la vasija del señor. Y nos pasamos así como la primera parte, que habían varias gárgolas, los caballeros esos gigantes, esas especies como de murciélagos rosados, que no son murciélagos, pero son unas, como una especie de aves raras. Y después, sin duda, la peor parte de todas, la de los arqueros esos que te podían tirar del edificio, que no sé ni cómo, pues me lo pasé a la primera y, ojo, yo encantado. Y justo después de eso encontramos una maravillosa hoguera y lo dejamos por aquí, que coincidentemente estaba Soler aquí y nos dijo que siempre que quisiéramos lo podíamos invocar cuando encontrásemos su señal de invocación, que hasta ahora creo que no hemos encontrado ninguna, si no me he fijado bien. Y no sé por qué tengo mis almas aquí, pero bueno, vamos a recuperarlas. 3000 almas. Y vamos a continuar a Anor Londo. Creo que sí, subí el personaje, creo, no, hace unos días, ¿vale? Desde que grabé el último capítulo. Y ya, no, este creo que no sé si es el capítulo 20 o el 19, porque hay dos que los voy a juntar. Pero bueno, que ya llevamos ya casi 20 capítulos o 20, y son muchísimos. Hostia, caballero negro. Esto son habitaciones, ¿sabes? Vale, hay un cofre. Estamos ahora mismo en la casa de los horrores. Bueno, vamos a probarlo. ¿Hay otro detrás? No, vale, pues sí, vamos. Joder, tío, es que... Vale. Bueno, si morimos estamos aquí en esta hoguera. Uf. Vale. Joder, es que el espadón, tío, sobre todo en zonas complicadas, tío. Uf. Ah, no, el pico ya lo tenía más 10. Creo que para subirlo más 14 tengo que conseguir otro asco o algo. Vale. A ver. Hostia, esto es lo que nos dio el hijo de puta que mató a la guardiana de la hoguera en el santuario, la medalla solar. Y que por algún motivo, pues no me deja usarla. También tengo el orbe negro, tampoco puedo. Esto de las almas me lo miré, vale, esto ya lo comentaré en otro momento, vale, cuando estemos en una hoguera y os explicaré cómo funciona, pues si a alguien le interesa, pero bueno, que sepáis que ya sé cómo va. Lo de las almas de los jefes. Hostia, que hay otro, tío. No quería hacer eso, tío. Ah, bueno, también le hacemos bastante daño con el pico. ¡Muere! Vale. 1000 almas, joder. Vale, pues ya que tengo la hoguera aquí voy a aprovechar y no voy a perder los estos, porque estos no respawnean. Al menos en las otras zonas del juego estos no respawnean, estos caballeros negros. Hostia, no jodas, que sí que respawnean aquí. Hostia, que sí que respawnean. Hostia, qué cabrones. Vale. Venga, pues otra vez. Me apetece más usar el pico. Le quiero hacer el ataque por detrás, pero no me lo hace. Es que quiero hacer el ataque que saltas y no me lo está haciendo, tío. Escucho un dragón o algo, tío. Ahora. Vale, más puertas, escaleras. Buf, a ver qué hay aquí.
Ah, no. Así, de primeras no hay nada. Me están sonando las manos, cosa que no... que no me mola para nada. Intenta rodar. Ah, mira, sí, veo una pared. Ah, bueno, vale. Vale, pared oculta aquí. Vale, y nos falta otra puerta. Que aquí seguro que habrá algo. Vale, no se ve desde este lado. Vale, vamos a mirar qué hay por aquí. Porque por aquí no es, porque caminos secretos nunca es el camino principal. Buf, no me gustan los sitios oscuros. No se ve nada. Cofres. Uf. Cuatro cofres. Y algo. Este creo que es falso. Cuidado con mímica. Vale, si sí, este es falso. Bueno, mímica creo que quiere decir eso. Hostia, cinco cofres, eh. No, ¿cuántos hay? Uno, dos. Cinco, cinco. Sí, joder, ¿cuántos? He escuchado un, como pasos. No, no, sí, estoy escuchando pasos. Guante. ¡Hostia! Es el traje de Havel. ¡Hostia! El traje de Havel. Hasta por arriba, creo. Creo que nos ha seguido el otro caballero negro. Gran escudo de Havel. Hostia, es el set de Havel, tío. Uf. Diente de dragón. A ver. Havel. Aquí. Hostia, pero es que... esto protege una barbaridad, pero es que eres lentísimo, tío. A ver si me pongo los guantes estos. El último capítulo nos pusimos las polainas estas que protegen bastante más. Y pesan un poquito más, pero tampoco se notaba. Polainas de Havel. Hostia, tú. No, las polainas... no, no. Me pongo las otras que no se notaba casi, que pesaban más. O se nota un poco que llevo los guantes estos. A ver, este sí que es falso. Míralo. Estos tíos no, no me gustan, ¿eh? Me parecen una chorrada. Y los tíos tienen muchísima vida. Hostia, esta patada esta, tío, también. Siempre se parte la polla. A ver, hazlo de que me quieres... no, bueno, que el ataque de cogerme, yo digo. Venga, que vengo, muerde, muerde. No le doy. Tío. Venga, otra. Venga, vale. 2000 almas. Oh. Garrote oculto. Hostias, vale, espera, nos ha dado otro arma. Hostia, diente de dragón. Hostias, la arma de Havel, tío. Buah, pero es que esto ya es demasiado, tío. No, no tiene gracia jugar con... al menos para mí no tiene gracia jugar con algo tan, tan chetado. Las cosas como son. Bueno, esto nos lo quitamos y nos quedamos igual. Nos ha dado esto.
Y un garrote ahora nos ha dado. Garrote oculto, 111. Bueno, otro arma. Ya sabéis que mi intención es terminar el juego con, de momento, con el pico y el espadón. Pero bueno, zona muy chula esta. Nos ha dado, joder, una armadura que es muy buena, pero pesa mucho. Y a mí ir muy lento ya sabéis que no me gusta. A ver, cuidado. Es que parece un dragón, tío, lo que se escucha. No sé qué es. No sé qué estaba escuchando, tío, antes con esos pasos. Vale, más cofres. ¿Mímico? Sí, vale, espera, vamos. Vamos a hacerle daño. Ahí, perfecto. La patada esta creo que hace mucho daño, ¿eh? Vale. Joder, tú, me están sonando mucho las manos, ¿eh? Moneda de plata. No creo que esto sirva para nada esto porque teníamos de cobre, creo. Moneda de plata del rey Rendal. No, no sirve de nada. Vale. Zona grande esta, es una zona grande. Vale, sí. Llega unas leches este. Venga. Joder, están duros, los cofres estos. Trampa. Moneda de oro. No, no sirve para nada. Ahí tenemos otro caballero negro. Y aquí no hay absolutamente nada. Vale. Hello. Parry a un caballero negro, tú. Uf, qué daño que te he hecho. Buah, cómo ha pillado este, tío. Cómo ha pillado, tío. Me ha salido bien el parry, cada vez mejor. Alma de héroe, eso ya me gusta más. No sé si... Hostia, un demonio de titanita, tú, vale. Es esto lo que hace el ruido. Odio los demonios de titanita, ¿eh? Hasta más que los caballeros negros. Tal cual. Esto sube más. Sí, pero desde aquí no podemos acceder. Vale, vamos a primero a por ese. Antes de nada. Hostia, hijo de perra, que va con un arco. Es que escucho pasos, tío. Uf, qué bien que va al pico, tío, más 10. Venga. A ver qué hay aquí. Joder, esto es la zona de los horrores, ¿eh?
Cofre más adelante. Esta zona, tío, de las casas es... Intenta sitio estrecho. Ah, vale, que... Vale, si rodar hacia los lados es... really good. Vale. Basta de parries, de momento. Otra, venga, adiós. A ver, tío, flipante cómo hemos pasado de sufrir tanto con los caballeros negros a, joder, a hacérnoslos mucho más fácilmente, muchísimo más fácil que antes. Vale, esto va hacia afuera. Cofre más adelante, ¿dónde está el cofre? No se abre de este lado. Vale, pues nos queda mirar qué hay aquí y entonces subir. Porque por esas escaleras no podemos subir, porque está como bloqueado. Bendito sea el sol, bendito sea el sol, sí. Qué bonito Norlondo, tío. Qué fucking bonito. Esto no se abre. Esto no se abre. Hostia, cómo me están sudando las manos. Yo creo que voy a parar un momento y me las voy a lavar. A ver qué hay aquí. Bueno. Más caballeros negros. Uno, dos. Dos. Vale. Sí, tú primero, por favor. El otro viene. No parece que venga, ¿no? Ahora. Venga, una hostia más. Perfecto. Vale, esto baja. A esto bajará, creo que por la puerta que no podíamos abrir, la última. Vale, tú vas con arco. ¡Uf! Dios, tío. Madre mía, cómo están pillando, tío. Cómo estoy gozando lo que están pillando, es los caballeros negros, de verdad. O sea... Vale, no hay nada. Vale, vamos a bajar por ahí. Escucho más pasos, más caballeros negros, pero bueno. No problema. Este se parece al de la fortaleza de Sen, pero va de color dorado. Ah, no es el mismo, ¿no? Whatever can be done. Ah, es el mismo. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Oh, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Pues vale, pero aquí de brazos cruzados lo dudo. This is quite a... We'll need another three. Necesita un grupo de gente, dice. Vale. Hostia. Hostia, qué cabrones, tío. ¿Qué, me vas a ayudar o no, tío? Vale. Vale, vale, ven aquí, ven aquí.
Bueno, dependiendo de cómo lo vea, me vuelvo a la hoguera y gasto las almas, porque no quiero perderlas, ¿eh? Y tú gracias por ayudarme, simpático. Hostia, que son tres, tío. ¿Hay algo más por aquí, aparte de...? Vale, si sí, hay una puerta. Vale, ven. Mismo procedimiento. Arriba. Arriba, ven, ven. Pero voy a asegurar ahora, a ver con el espadón. Ah, ven, 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 ven. Voy a asegurar que me quedan cuatro de estos y... Joder, tío. Qué cabrón es tú. Vale. 20.000 almas. Y ahora quedas tú. Este sí que viene con más mala leche. Este tiene más mala leche. Joder, tarda mucho en bloquearse. Tarda mucho en bloquear. Después de atacar con el espadón. Vale. Hostia, mira, cofre. Mira, tío, llega a ser un falso y... Hostia, titanita de demonio, qué bien. Vale, y esto es el otro lado, creo. Sí, vale, esto es el otro lado. Sí. Vale, pues zona de... Bueno, espera. Voy a regresar a la hoguera. Subo y continúo. Subo el nivel, quiero decir, y después continuamos. Vale. Esto era por aquí. Sí. Magnífica hoguera mía. Vale. Sí. Voy a subir la vitalidad. Sí, vitalidad. Pues ya está. Te voy a dar vueltas todo el rato, tío. Oh, tío, el escudo este, joder, eh. Vale, ahora. No, no, o sea, los tíos te tienen que centrar y después... Después ya te atacan, pero... Primero los tíos te centran. Vale, vamos por aquí. Está el demonio de Titanita. Uf, vale. Tenemos estos simpáticos. Que estos con el espadón tampoco son muy complicados, eh. Pero a ver, con el espadón... que tiene que ser complicado, ¿sabes? Vale, un caballero negro ahí... Ah, mira, esto es la entrada. Vale, esto es la entrada. Vale, luego bajamos por aquí. Uno, dos. Y un caballero negro. Vale, voy a sacar el espadón aquí. Uf, el arco este, tío. Vale. Uf, tío, es que los destrozas, eh. Vale, espera que este me destroza a mí ahora. Hostia puta, tío. Me estoy impacientando, tío. Es mi mayor en este juego, impacientarme. Me impaciento mucho. Vale. Pues hay que volver a llegar allí y coger las almas. No les puedes dar a ellos a través de
Objetos. Buf. Qué pupita, ¿eh? Qué pupita que hace. Uf, qué bien. A veces sale, a veces no, el crítico por la espalda, pero cuando sale. Vale. Ha ido. Mira cómo nos miran, vale. Sientes agitarse. ¡Hostia! Vale. Creo que podemos hacerlo de cargarnos el tío ese. Aunque tiene que ser los dos a la vez, estos, ¿o qué? Vale, esto es la puerta. Vale, estamos en la entrada principal ahora. Sí, mira. Uf, los dos a la vez. Vale. Ah, no, no, no. Hostia, esto es sprint. Mira cómo viene, tío. Una mala hostia que tiene. Vale. Buf. El problema es acercarse. Hostia, el ataque este, tío. Te barre, literalmente. O sea, es que te barre. El escudo, tío. No, no le hemos dado. Venga, ataca, ataca. Ah, vale, sí. Cuando... Eso creo que hagas. Uf. Vale, que estos tienen superpoderes, tío. Estos azules. Ah, y me da, tío, estando de espaldas, tío. Genial, Dark Souls. Vale, una más, tío. Con calma, con calma. Ahora. Ahora. Alabarda gigante, buf. Vale, ahora tú. Buf, eso es boss. Me cago en... Vale. That's a boss. Y lo demás son tonterías. No, no, o sea, que pegue el... Con el escudo al suelo, eso es lo que quiero. Ah, me das la espalda. Gracias, amigo. ¿Qué? ¿Cómo que no le he dado, tío? Vale, venga, va. No, no, no. Si se encierra, tenemos las de perder, ¿eh? Vale, hacer la explosión esa. Pega el hostiamen en el suelo, tío. Vale. Ahora no, sí que nos ha dado. Le pillamos la espada, le pillamos las. Puede curarse el mamón, tío. Se ha curado del todo, tío. Pues yo también me curo, tío. El ataque este, tío. A ver. Joder, tío, que lo tenía. Le doy en el escudo, tío. Qué rabia. No, el ataque. Este ataque, tío, no puedo. No sé dónde.
sé dónde estoy, tío. Lo he hecho mal aquí, tío. Voy a probar una cosa. Voy a usar esto. Buah, no le hago casi daño, tío. No le gusta, ¿eh?, cuando nos ponemos aquí. Venga, otra más. No. Ah, Dios, cómo te he pillado, tío. Cómo te he pillado. Vale. Pillada, pillada. Esto no se podrá abrir, creo yo, ¿o sí? No, ok. Vale, pues tengo cuatro estus. Y eso tiene una pinta de boss que te cagas, así que creo que podría intentar lo del orbe negro, porque me ha dicho, sientes el poder del orbe negro, no sé qué. Así que intenta eliminar uno a uno. Necesitas humanidad. Gordinflón, vale. No, o sea, el boss de esta zona me da miedo. No, todavía no. Vale, era por aquí que podía, me salía. ¿Lo tengo? No, no lo tengo. Vamos, go. Ahora sí que me deja. A ver, tengo cuatro estos. Yo creo que me lo puedo cargar fácilmente al tío ese. Es que estoy seguro que si voy a la hoguera van a volver a aparecer estos y volver a estar en las mismas. Bueno, probémoslo, venga. Sí. Buscando el mundo del culpable. Espíritu de la venganza. Venga, vamos a reventar a este cabrón, tío. Que le salvamos y encima nos jodió. Nos jodió, pero bien jodidos. Ah, amigo. ¿Te acuerdas de mí? El caballero Lautrec. Sí, Lautrec de Karim se llamaba. Ah, tiene amiguitos, tú. Qué maricón. Hostia. Vale, aquí abajo no me gusta estar. Vale, vamos a subir. Es viable esto. Hemos hecho daño. A ver, si se han hecho daño ellos mismos. Se están haciendo daño, what? O si no, uso la resina de pino otra vez. Vale, esto es como un boss, qué guay. Hostia puta, tío. No, el problema es que el mago este hace daño, tío. Mucho daño. Puta, qué cabrón. Atacan a la vez los tíos.
Vale. El cabrón fuera, tío. Jódete. Objetivo destruido, sí. Recuerdo represalia. No, tío, fuck. ¡Ah, ya está! Vámonos. No tenía que matar a esos dos, ostras, casi me pillan, tío. Alma guardiana del fuego. Anillo de favor y protección. 5 humanidades, perfecto. Perfectísimo, tío. Perfectísimo. Hostia, qué bien. Qué bien. 5 humanidades, un nuevo anillo y no sé qué. Aumenta PS, energía, carga. Se rompe al quitártelo. Hostia, qué chetada, tío. Si este me lo pongo, ya no me lo quito. Vale, me voy a quitar este del mal de ojo, que realmente tampoco hace mucho. Venga, ahora ya mismo ya no podemos quitarnos este anillo, porque si no se rompe. Joder, qué bien, tío. Habernos cargado este hijo de puta. Sobre todo por la pobre mujer, tío. Y ahora tenemos una nueva alma guardiana. Qué bien. Oh, sienta bien, por fin. Recuerdo de un culpable aniquilado. Oreja encogida y desangrada. Los espadas de la luna oscura castigan a los que ofenden a los dioses y se quedan esto como prueba de su conquista. Los cuerpos desorejados sirven para inspirar miedo y respeto por los dioses. Así es el mandato eterno del sol oscuro. Así que está para hacer bonito, ¿no? Esto de... Y 5 humanidades, tú. Joder, genial. Vale. Pues vamos a salir de aquí. El boss hoy no lo vamos a hacer, ya os lo digo. Yo lo que quiero ahora es ir a la hoguera y subir. Quiero ir a la hoguera de la guardiana del fuego para reforzar el Estus a más 3. No sé si me ha aumentado la vida. Veo la barra como más larga, pero... Sí, son como unas escaleras esto. Esto es la otra entrada. No, esta es la entrada principal, sí. A ver. Ah, lol, sí. Mira, puedo ir aquí. Arco grande. Hostia, no jodas. Que tengo el arco este, el grande. Uf. Uf, cómo vamos, chicos y chicas. Asesino de dragones. 90 quita. Arco de los asesinos de dragones dirigidos por Gou, ojo de halcón, uno de los 4 caballeros de Wynn. No dispones de la habilidad necesaria. Vale, no lo podemos usar. Y tampoco hace tanto daño, pero bueno, está guay. Muy guay este arco. Muy, 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 muy guay. Hay armas muy guays en este juego, pero el problema es cuál subir la primera vez. Ah, vale, ahora terminamos en este lado. Vale. Buf. Bukake. Cúrate ya. Ah, vale, vale, solo era esto. Pero esto se puede abrir desde aquí, dime que sí, tío. Sí, vale. Vale, pues vamos a cargarnos a estos. Vemos que hay por aquí. Y... hay un herrero, creo. Hostia, cómo odio que me pase esto con este ataque, tío. Y bueno, odio... los bichos estos los odio en general. Hostia, toma bicho, tío. Joder, ¿y esto dónde lleva? Ah, lleva a la zona del boss. Qué bien. Qué bien, tío. Si podemos atajar. Sí, porque si tengo que volver por ahí... Claro, es normal. No, no me extrañe que pusieran este atajo después de hacerte toda la zona. Es lo más... comprensible del mundo. Vale, a ver qué nos cuenta este...
Voy. Who are you? Uf. Forge your weapons? Ah, vale, es... Pico de guerra relámpago. Vale. Sí. Esto es lo que os dije. Las almas de los jefes, cada alma es específica para subir más un arma. Y en este caso, el pico de guerra más 10 después pasa a ser el martillo de Smough. Entonces necesitamos el arma de Smough, que no lo tenemos. Pico de guerra relámpago. Ah, no, pero si de hecho este tiene menos daño. No podemos. No, nos falta titanita tilitante. Reparar equipo. Sí. El pico. ¿Dónde está el pico? Aquí, sí. Grande. ¡Hostia! Este tiene tilitante. ¡Qué bien, tío! Sí, le compro uno. Mortero, alabarda. Flecha. Ah, no, flechas. Ah, este vende las flechas del arco este. Vale. Joder, qué bueno. Está bien este herrero también. Vale, vamos a reforzar esto. A más 4, tío. Buf. Ya nos faltan 4 titanitas tilitantes, que eso ya son muchas. No podemos, no, no. Sí, volveré, Tete, volveré. Ahora nos vamos. Vale. Uno, dos. Vale. Tú tienes ganas de pillar, ¿no? Sí, y pillas, no pasa nada. Tú pides, yo te doy. Tú pides y yo te doy. Muérete, tío. Muérete, gracias. Trozo de titanita. Bueno. Vale, pues perfecto, tío. Perfecto. O sea, genial, ¿eh? Todo genial. Excepto la hostia esta que me acaban de meter. Genial, ya estamos aquí. A ver si puedo subir de nivel. No, vamos a usar esto. 10.000 almas. Uf. Y ahora sí, vamos a subir más el aguante. Lo de que tenía más vida y más aguantes por el anillo, que se me ha olvidado. Pero chicos, vamos a dejar por aquí. Este capítulo hemos despejado casi todo a Norlondo, creo que todo. Nos falta lo que parece ser, que tiene pinta que va a ser el jefe de la zona. Nos hemos cargado a Lautrec, el cabrón que asesinó a la guardiana del fuego, que de hecho me acabo de acordar. Vamos a reforzar el frasco. You have survived. Impressive. If you require Sí, rest, sí, that sí. is after all. Refuérzamelo, por favor, sí. Perfecto. If you require Sí, rest, vale, pues ya that está, chicos. is Hemos after reforzado el all. frasco de estos. Ahora ya lo tenemos a más 3. Tenemos el espadón a más 4, que hemos encontrado el herrero este. Tenemos un nuevo arco, que no sé si lo voy a usar mucho, pero bueno, siempre está guay tener arcos. Sabéis que es un tipo de armas que me gusta, aunque no sé mucho porque no hacen demasiado daño, no son demasiado útiles, a no ser que los subas mucho. Y cuesta, la verdad, no vale mucho la pena. O eso creo yo, ¿vale? Tampoco me acribilléis si me equivoco. Y nada más, dejamos por aquí este capítulo. En el próximo vamos a ver el boss de esta zona, a ver si estamos listos. Cada vez vamos más chetados en este juego. Y a ver, seguramente cuando pueda, voy a subirme el pico de guerra al martillo este de Smough, que es como la siguiente versión, la más fuerte. Y ya veremos qué hacemos. Pero bueno, hemos hecho mucho en este capítulo. Hemos superado la zona de los caballeros de negros. Nos hemos cargado la Lautrec. Y hemos subido. Nos hemos chetado más en general. Así que eso, chicos, soy Jerry. Os deseo un gran día como siempre. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo en una zona tan chula como Anor Londo. Y continuamos en el próximo capítulo de Dark Souls. Adiós.